En el hogar Betania siempre buscan mejorar en todos los aspectos en la atención de los adultos mayores y colaborar también con la comunidad en el manejo de personas en avanzada edad. Por eso un grupo de expertos vino desde San José para compartir sus conocimientos. Lo que queremos es nosotros como una institución, ¿verdad? De adulto mayor, es trabajar también la prevención y la proyección a la comunidad. Se invitó a un grupo de diferentes profesionales que están sacando una especialización en demencia para que hoy vinieran por acá, nos hicieran la visita, nos evalúen a los usuarios del hogar Betania y también a la población se le ofrece información acerca del manejo del paciente demencial en casa. Básicamente lo que buscamos es promover en todas las comunidades a nivel de todo el país. Nos desplazamos a Talamanca, a Guanacaste, ahora acá a Pérez Celedón, que es primera vez que estamos por acá. Lo que básicamente queremos, ¿verdad?, es mejorar la vida de los adultos mayores, ¿verdad?, buscando diferentes procesos de estimulación, procesos de rehabilitación y definiendo las necesidades claves en ellos, ¿verdad? El adulto mayor muchas veces tendemos como a darle un exceso de amor, a sobreprotegerlo como un chiquito, y ahí viene como cierta confusión. El manejo correcto en los hogares hacia personas adultas mayores siempre es un aspecto que llama la atención y a veces preocupa para quienes no conocen del tema. Es sumamente importante, primero porque cuando uno tiene un paciente o un familiar, en casa surgen muchas preguntas o muchas dificultades, dudas de cómo se está haciendo, de que si siempre se puede hacer así o de cómo lo hago, si hay alguna otra alternativa. Entonces es una buena forma de que se puedan enterar, de que reciban información, también de que compartan, anécdotas y cosas que les ha sucedido con el familiar. Pero ¿cuáles son las dudas más recurrentes? Karina Jiménez nos explica. Nos preguntan es, ya cuando tengo el paciente o mi familiar, ¿verdad?, ¿qué puede hacer él? Digamos, como en la parte de recreación o cómo lo ocupo. Entonces, diferentes actividades que uno le puede sugerir para que durante el día esa persona pase ocupada, ponga en práctica sus habilidades, que es muy importante. Otra cosa es, en la parte de conductas, ¿verdad? Cuando mi papá o mi mamá o mi tío hace tal cosa, ¿cómo puedo actuar? ¿Qué es lo mejor hacer? Entonces, puede funcionar como una guía. Igual no hay una receta, pero lo importante de eso es que cuando hay especialistas o cuando ya se trabaja o hay varias personas que tienen diferentes o han resuelto las cosas de diferente forma, es un apoyo. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores siempre debe ser una prioridad.